Yo creo fielmente que este mensaje te lo mandó Dios para bendecirte. Y Él te dice, prepara tu casa y prepara tu familia para que celebres el milagro grande y la victoria grandiosa, aleluya, que he enviado para tu vida y para tu casa. ¿Por qué tú crees que es tanto los obstáculos en el camino? ¿Por qué tú crees que el enemigo te está atacando tanto? Abre tus ojos, que es que la bendición de Dios viene de camino. Abre tus ojos, que es que viene algo demasiado lindo para tu casa, mujer de Dios. Afírmate más en los caminos del Señor, hombre de Dios. Métete más con Dios en ayuno, en oración. ¿Por qué tú piensas que el enemigo te ataca tanto? Te hace la guerra, te sale el encuentro en tu trabajo. Te sale el encuentro, aleluya, en tu casa. Tanto bréjete con tus amigos. Tanto bréjete, aleluya, y dificultades. Aleluya, y disensión y levantamiento en tu trabajo. En tu barrio y en tu hogar. Porque viene una victoria cuando se aproxima una posición de parte de Dios para la vida de una mujer o de un hombre. El enemigo se levanta a través de reino, a través de persona, a través de, aleluya, de gente que tú ni siquiera conoces, pero se le mete el diablo para querer detenerte. No te podrán detener. En cambio, Dios te dice, prepárate para que puedas celebrar la victoria y la restauración tan grande que viene para tu casa. ¿No sabes tú que cuando a Daniel se le iba a entregar su milagro? Aleluya, en Daniel capítulo 6 dice la Biblia claramente que Dios puso una gracia y un espíritu superior en su vida, tan grande y tan fuerte, que la gente que comía con él, que la gente que cantaba himno con él, que la gente que se le celebraba los chistes, terminaron virándose y hicieron una carta falsa para que Daniel lo echaran en el foso de los leones. Pero ¿por qué el enemigo le armó ese boicot? Porque quería detenerlo, porque quería detener la oración que mantenía a Daniel firme en pie y que mantenía a Daniel conectado con el Rey de Gloria. Óyeme, que no te importe nada si el Rey de Gloria está de tu lado. Que no te importe nada, aleluya, si Dios habló, si Dios dijo que lo va a hacer contigo. Mira, que a ti no, óyeme, no le hagas caso a las murmuraciones falsas que se han levantado en tu contra. No te turbes, no te preocupes por tanta basura que el diablo se ha inventado para querer detener a una mujer de Dios como tú. Para querer detener a un hombre de Dios como tú. Si vas a llorar, que sea en la presencia del Señor. No le llore a hombre. Avanza, prepara tu casa, prepara tu familia, porque lo que viene es una victoria que vas a celebrar. Compra vela, compra bizcocho, prepara en tu cuarto o en tu mesa, aleluya, porque vas a festejar. Coméntalo, voy a festejar mi milagro. Si usted va a celebrar su milagro, el enemigo no puede desbaratarle su fiesta a usted. Él no te la puede desbaratar. Si no se la desbarató a Daniel, que lo quiso meter en presión, porque dice la Biblia que los 120 sátrapas buscaron ocasión para hacer caer a Daniel y no encontraron. Lo más fuerte es que el enemigo va a tratar de derribarte y no vas a hallar por dónde. Porque cuando alguien se mantiene firme ante la presencia de Dios, el enemigo se puede levantar como se levante. Y Jehová lo librará de la mano del cazador. Jehová lo librará de la mano del enemigo. Prepárate, prepárate, porque el Señor es fiel y poderoso, y Él es grande y maravilloso. Dios te entregará esa victoria que tú tanto amas y anhelas. Por eso son tantos levantamientos. Si tú vences, dice la palabra, y al que venciere le daré la corona de la vida y daré un nombre escrito nuevo que ni él, aleluya, ni los ángeles conocen sino yo. Dios está preparándote para coronarte en gloria. Dios te está preparando para coronarte con tu milagro. Escúchame bien, porque la gloria va a comenzar aquí primero. Y va a restaurar tu familia y va a restaurar tu casa. Y aunque las olas se levanten contra tu barca, en tu barca está Jesucristo de Nazareno. Sigue tirando hacia adelante, que tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Dime a quién de los ángeles Jehová le llamó hijo, sino a ti, que te escogió, que te llamó, que te limpió, que te levantó cuando tú has querido lo peor para tus hijos. Nunca. Entonces Dios nunca va a querer lo peor para ti. Dios ha diseñado lo mejor para sus hijos. Y Él a ti te llamó hijo. Él dijo, hijo mío, eres tú. Y hay una autoridad que Él te ha entregado. Dice la Biblia que Daniel, mientras más el enemigo se le levantó, esa gente que comía con él se le levantaron a Daniel. Llegará un momento donde gente que comen contigo se van a levantar. Sí, eso es lo que está pasando. Es que viene una gloria.
por eso es que hay gente que tú comenzaste ayudándolo, ellos se viraron contra ti el día que tú le dijiste que no, se volvieron el diablo, se levantaron en tu contra. El Señor reprende ese pichón en el nombre de Jesús, de tu casa y de mi entorno. Escúchame bien, y se levantaron en tu contra. Tú no le hiciste nada, porque dice la Biblia que Daniel no le hizo nada a esa gente. Lo que pasa es que Darío, el rey Darío, aleluya, vio una gracia, y es que Dios ha puesto una gracia en ti demasiado sobrenatural, y es por eso que el diablo anda loco y sin idea, porque mientras más él te persigue, más tú te metes con Dios. Y lo que tenía el enemigo desesperado era que mientras más Daniel le hacía en la guerra, más Daniel duraba en la presencia de Dios orando. Era tan fuerte el asunto con la oración de Daniel y el milagro que venía de camino para la vida de Daniel, que ellos lo único que pudieron inventarse fue a tratar de hacer que Daniel dejara de orar, porque ellos dieron el clavo. Ellos sabían que la oración era lo que tenía Daniel en victoria y conectado con el cielo. Ellos creían que la vinculación de Daniel era con el rey. No era con el rey, era con el rey de reyes, era con Jehová. Y dice la que la gracia la había puesto Dios, no Darío. Darío fue quien vio la gracia en Daniel y dijo: a este hombre lo voy a poner como cabeza en el reino después de mí. Y los 120 sátrapas que eran de Meda y de Persa, de donde era el rey Darío, se turbaron porque dijeron: vea, que este tipo es judío, lo hemos traído como esclavo a esa ciudad, y entonces Darío lo va a poner por arriba de nosotros, que somos de la tierra de él. No, quisieron, le armaron un boicot. Por eso fue que vino el problema, porque tuvieron envidia. Hay gente que te tienen envidia. Hay gente que se le ha metido el enemigo, que te tienen envidia. Ellos no saben por qué te envidian, pero ellos ven algo grande en ti que no lo pueden tener. No es porque ellos no quieren, es porque son vagos. Ellos no oran, ellos no ayunan, ellos no buscan la presencia, pero quieren lo que tú tienes. Ellos quieren tu familia, ellos quieren tu trabajo, ellos quieren tu puesto. Y es por eso que se han levantado en tu contra, porque la gracia que Dios puso en ti es muy grande. Es muy grande, le lleva mucha ventaja a la de ellos, porque esa gracia se consigue orando como tú lo haces. Esa gracia se consigue clamando. Aleluya, escríbelo: voy a seguir orando. Me están atacando, pero yo voy a seguir en oración. Escríbelo, activa la fe de alguien. Es por eso que el enemigo te ataca. Aleluya, así que prepárate, porque a través de tu oración tú vas a provocar de que el Señor haga ese milagro que tú tanto has anhelado. Hay milagros que vienen, que van a suceder en tu vida, muy grande, muy eclesiástico, muy poderoso. Nadie lo podrá detener. Son milagros contundentes, milagros maravillosos, milagros poderosos. Lo que Dios hará con tu vida serán milagros grandes, demasiado extraordinarios. Prepárate, prepárate, que el enemigo no podrá tocarte, ni a ti ni a tu familia. Lo que Dios va a hacer contigo serán cosas muy grandes y muy maravillosas. El enemigo te ataca. El enemigo te hace la guerra. El enemigo te tira por todos los lados. Pero el enemigo no va a poder llegarte. No va a poder llegarte porque Dios está contigo. No va a poder tocarte porque Jehová te guarda. Y guarda tu salida y guarda tu entrada. Y te dice el Señor así: prepárate, prepara tu casa. Prepárate, prepárate, porque vas a recibir el milagro en tu familia. La Biblia dice que al final, cuando no pudieron dañar el testimonio de Daniel y lanzaron un edicto en su contra, dice que Jehová libró a Daniel de la boca de los leones. Y también, no tanto eso, sino que todo el pueblo creyó en el Dios de Daniel. Hay un propósito en tu guerra, hay un propósito en la batalla de la gente que se ha levantado contra ti. Hay un propósito, es que Dios quiere provocar un cambio en la vida de esa gente. Dios quiere provocar, oye, qué fuerte, ellos te envidian, ellos te hacen la guerra, pero Dios quiere provocar un cambio, porque por más que ellos te opriman, van a tener que ver cómo tú te vas a multiplicar y van a verte celebrando tu milagro familiar, tu milagro matrimonial en su misma narices. Su propia nariz se van a verte celebrando ese milagro de Dios. Sí, van a verte celebrando el milagro. A ti sí, coméntalo. Me van a ver celebrando mi milagro. Me van a ver celebrando el milagro de Jehová en mi vida. Sí, te van a ver celebrando el milagro, porque tú fuiste una persona llamada por Dios y posicionada por Dios en el lugar donde está. Y a ti no te podrá quitar demonio ni gente endemoniada. Te están haciendo la guerra, pero te están oprimiendo, pero Dios te está multiplicando. Y dice el Señor: prepara tu casa, prepara tu hogar, porque te voy a entregar tu casa y tu familia. Pero tú debes de creer, no puedes dejar de orar. Es que ahí está el misterio, en orar, orar. Mientras más te oprimen, ora. Mientras más te hacen la guerra, busca. Así que voy a hacer una oración poderosa por ti, pero recibe esta palabra: prepara tu casa, prepara tu familia, porque recibirás el milagro y el cumplimiento de Jehová sobre tu vida. Lo profetizo como hombre de Dios en el nombre de Jesús, por el poder de Jehová, en el nombre de su Hijo Cristo. Voy a orar.
Pero antes, aleluya, comparte este divino mensaje y comenta: voy a arreglar mi casa que voy a recibir mi milagro. Coméntalo: voy a arreglar mi casa que voy a recibir mi milagro. Comparte el divino mensaje en el nombre de Jesús, por favor, compártelo. Y le pido al Señor que te bendiga y te honre. Voy a hacer una oración para que recibas bendición de Dios en el nombre de Jesús y puertas abiertas. Si has dicho: ¿cómo puedo bendecir el ministerio de Stanley Medina? ¿Cómo puedo enviar una ofrenda al varón de Dios? ¿Cómo puedo honrar su ministerio? Escúcheme bien, lo puede hacer a través de esta información por PayPal. @StanleyMedina07. A través de esa información puede bendecir mi ministerio y sembrar en mi ministerio. Creo que no está sembrando en tierra estéril, que está sembrando en tierra fértil, y que Dios te bendiga y te supla. Pido a Dios que te abra puerta. Pido a Dios que honre tu salida y tu entrada, tu casa. Que te bendiga por tu bendecir mi vida y mi ministerio. Por tu presencia, por tu compartir el mensaje para que alguien sea bendecido. Quiero que Dios, aleluya, pase su mano sanadora por tu vida y que te bendiga, te multiplique, te honre. Señor, bendice esa vida. Guárdalo, protégelo, cúbrelo con tu Santo Espíritu. Padre, completa la obra que tú has comenzado en él. Ábrele puerta de bendición. Bendice su negocio. Bendice la obra de sus manos por bendecir mi vida, Señor. Por esa persona honrar mi ministerio y mi vida. Bendícelo, multiplícale, Dios. Y que estos tiempos sean tiempo de gloria, de cosecha y de bendición. Así como la mujer de Sunén, como la tsunamita también reciba bendición esa persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano evangelista de la palabra del Señor, Stanley Medina, y salmista por su misericordia. Dios te bendiga en gran manera. Dios está contigo. Viene algo grande para ti. Créele a Dios. No le crea al hombre ni al enemigo. Créele a Dios, que Dios no falla. Gracias por honrar mi ministerio a través de esta información. Dios conceda un milagro para tu vida y multiplique tu negocio y tu casa y las obras de tus manos. Amén.